Con Monje, dale viaje a la ruta mundial. El tema se ha convertido en noticia a nivel mundial, pero también en Costa Rica desde hace semanas atrás. Me encanta y voy a regular muchas cosas para que ellos convivan con su señora, con su novia o lo que sea, o los padres o los hijos. ¿Por qué el sexo en las concentraciones siempre sale a relucir meses antes de los mundiales? Es precisamente en, la, en el campeonato de Alemania, 74, cuando la naranja mecánica llega, recordemos lo que fue ese equipo de Cruyff, donde el entrenador no solo permite la vida sexual, sino que lleva, se permite que llevan a sus esposas a las concentraciones. Todo ese campeonato Alemania estuvo con las esposas y su rendimiento ya hoy lo conocemos. 40 años después, la ciencia determinó que el desgaste no lo provoca el acto sexual en sí. Hoy sabemos que probablemente en una relación sexual se gastan 20 a 30 calorías, que es más o menos lo que uno gasta cogiendo el bus. Si es un jugador que te llega sin pareja al mundial, que es un jugador que está acostumbrado a conseguir una pareja probablemente a altas horas de la noche en una discoteca, satinada de cigarros, satinada de alcohol y qué decir, de drogas. Escolari pide a sus jugadores hacerlo sin acrobacias. Postura similar a la de Pinto. Normal. Desde que lo hagan normal, es normal. ¿Afecta la forma en la cual lo hagan? Aunque haga un saltibanque, o aunque haga los molinos de viento o el salto de bengala, para la población y para el atleta no representa un gasto energético. Sexo mundialista, una realidad ya aceptada por los seleccionadores.